juventud en una sola voz. ¡Pampran! Un alma flamenca con una voz personal y distinta. ¡Maite Maya! Ahora que tiene aquí, Malú. ¡Que comience la batalla! ¡Vámonos! Será feliz en su matrimonio, aunque su marido era mi madre. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue eterno. De su asilla, más de 3 años, recibe carta de un extraño. Carta llena de poesía que le han devuelto la alegría. ¡Qué bonito lo habéis hecho los dos! Ahora va, ha ido casca. Y qué papelón tenéis vosotros dos también. Ya, no puedo, yo no... No, yo lo que porque quiero tú con decir... Pampran no te volviste. A ver, ayudarme no me podéis ayudar, ¿no? Pues con Pampran no me volví, hoy me volvería seguro. Así lo digo de claro. Así hoy te lo ha abordado, claro. Hoy lo ha abordado. Han cantado los dos increíble, con un corazón impresionante, cada uno en su estilo, ¿no? Maite ya... Yo creo que muchos ya sabemos de ella y sabemos cómo canta. Tiene esa voz increíble y esa forma de modular que solo ella sabe hacer. Y Pampran a mí me ha sorprendido increíblemente. De verdad que me has dejado el corazón en un puño, así apretado. Muchísimas gracias. ¿Tú querías decir algo? Ah, no, yo... Bueno, primero estoy feliz porque mi José ha escuchado una canción en castellano y estaba feliz de entender lo que estaba pasando. ¡Momento! Ya es hora, ya es momento hora. Que este hombre ha aprendido mucho inglés este año. Si él me tiene que traducir a mí las canciones. Sí. Hombre, ya estoy... ¿Cómo está tu inglés? Hombre, awesome, very good. Sí, cuidado. Ya. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Aquí es... No, es un cursillo de inglés intenso, muy intenso, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto en el flamenco y veo dos voces tan maravillosas, y la verdad que, bueno, que os tenéis que quedar los dos.
No existe la posibilidad de que puedan ser un dúo, porque para mí son de esas cosas mágicas que no pasan siempre, de que, humildemente digo, son dos voces que combinan perfecto. No se molestan, sino que ocupan cada uno una frecuencia diferente y es muy lindo, por eso agradable escucharlos cantar juntos. Diego, ¿existe alguna posibilidad de que ustedes hagan un dueto, un dúo también, un dueto? Sí, estamos ¿sí? viendo estamos... el micrófono que quede a la misma altura. Es lo más complicado. Queda acá. Ahí está, jodido. El vídeo hay que hacerlo acostado, los dos. Sí, sí. O yo arriba de una mesita de luz. Sí, ¿no? Y él en mi pecho, así. Pero escucha. Tranquilo que todo va a estar bien. Todo pasó. ¿Habéis decidido? No. A ver, yo... No, a ver, aquí no se puede decidir, eso es así. Y es un poco lo de siempre, la injusticia, el tal, pero hay una verdad que es que no se puede. Yo le ruego a mis compañeros, de verdad que... sé que hay muchas más batallas, que hay muchos más artistas, pero aquí hay dos pedazos de artistas, de estrellas que van a tener un futuro. Bueno, ¿tú qué nos ruegas?